¿Qué tal, mis amigos? Ya nos encontramos aquí, llegando al creek. La verdad, esta intro ya la había grabado alrededor de 3 veces, porque el primer spot donde fui a pescar no hubo nada de acción. El segundo que estuve pescando, agarré 3, pero había gente pescando ahí a mi lado. No pude hacer bien la intro, pero aquí, pues ya no hay nadie. Hoy es 22 de diciembre. Para cuando estoy grabando este video, ya ustedes pudieron ver el video anterior donde fuimos a hacer pesca en el lago con el Mr. Jigsaw. Solamente vine aquí un ratito. Bueno, aproveché esta tarde para hacer un poco de pesca acá en el creek. Este lugarcito es donde les compartí el video donde agarré el palomino. Aquí andamos otra vez. Voy a intentar algunas cositas. Vamos a hablar un poquito de las pescas recientes, así es que quédense en el video. Vamos a ver si tenemos suerte. Voy a empezar con un poco de power bait. Mientras les cuento que el video que subí de pesca de gusanos de mantequilla y lombriz, la verdad tuvo buenas visitas. De todos los videos que he subido, es el que hasta el día de hoy tiene más vistas en tan poco tiempo. Alrededor de 2 semanas lleva y lleva yo casi 500 vistas. La verdad se los agradezco mucho a la gente que lo ha visto. Les animo igual a que se suscriban al canal. No pierden nada con darle una oportunidad ahí al contenido que andamos haciendo en este lugar. Voy a lanzar este power bait por acá. A ver si alguna truchita lo quiere comer. También quiero aprovechar este video para agradecer a la gente que me ha encontrado haciendo pesca en algunos lugares durante este año. Quiero empezar con el amigo Alex, un muchacho de Honduras que yo me encontré en el río, si no mal me equivoco, a mediados de año, como por el mes de junio o mayo, no estoy muy seguro, pero fue uno de esos meses que yo me lo encontré. El otro día me escribió, me dijo que sí, que se había hecho más videos, no sé, por alguna razón perdió el contacto del canal, y pues te lo agradezco, gracias por preguntar otra vez y por, como digo, seguir al pendiente. Hubo un señor en Los Poconos. Cuando hice el video allá, andaba grabando, andaba pescando. El señor Aníbal, de Ecuador. Él ese día fue de visita a Los Poconos y venía de Nueva York. Si vio el video, dejen un like o comente ahí que siga al pendiente. La muchacha que me encontré en el Deep Creek, Andrea, me parece que es su nombre de ella. También ella se suscribió al canal. Me la encontré por casualidad. Un saludo para ella también, a la gente que me sigue desde a principios de año. Quise aprovechar para dejarles este mensaje para ustedes, para el compañero de aventuras, el Mr. Jigsaw. Como les digo, hoy es 22 de diciembre. No creo que haya tiempo para hacer un video de fin de año, así es que yo creo que este puede que sea mi último video del año. Espero que tenga oportunidad de hacer otro más, pero por si no, pues aquí estamos grabando este. Le puse un poquito de power, ¿ve? Vamos a mover la cámara un poquito para allá. Este lado no quiere picar nada. Lo vamos a lanzar más allá a la mitad. Quede, ponemos aquí la cañita. Las que agarré ahorita ahí en el lugarcito donde estuve antes, las agarré con dos con power bait y una con los gusanos de mantequilla. La verdad, no quise estar lanzando porque había unas personas que estaban ahí desde que antes que yo llegara, y ya se me hizo un poquito como mala onda seguir lanzando ahí. Ya no quise estar
pues molestándolos tampoco. Aparte no podía grabar, también por esa razón fue que me moví y decidí venir acá a este lugarcito. Bueno, mis amigos, terminó la sección de pesca del día de hoy. No les pude compartir mucho porque prácticamente solamente hice pesca de trucha con algunas cosas que ya les enseñaron en el canal. El propósito del video fue más que nada agradecer a la gente que está haciendo el contenido y lo que he estado haciendo en estos últimos meses. Yo creé el canal en febrero, o sea que faltan un par de meses para que yo cumpla un año desde que estoy haciendo esto, pero bueno. Supongo que en los próximos días va a empezar a bajar un poquito más la temperatura y el agua se va a congelar, así es que va a haber días de poca actividad aquí en el canal. Igual, si ustedes celebran la Navidad o tienen ese tipo de convivencia con su familia, con sus seres queridos, pues que se la pasen bien, que tengan un feliz inicio de año y un buen final también de año, que se la pasen muy bien. Cuídense mucho, mis amigos. Que vengan buenos días de pesca para el próximo año. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo año y en el próximo video. Chao, chao.